buenas mi colega Barbero Tremendo Barbero una vez más aquí en su programa Tremendo Barber Show, señores estamos con la maravilla Barber que teníamos mucho que no lo teníamos en el programa aquí en su, en su segmento Maquilandia, ya es así que se llama ¿verdad Maravilla? Ma Maquilandia, Maquilandia claro. Maquilandia, estamos aquí con, con, con la maravilla Barber, Maravilla, ¿cómo te sientes? Cuéntame eh, te como mucho que no, teníamos, no te teníamos en el programa? Cuéntame qué hay de nuevo, qué de tu vida no, pues estamos siempre trabajando duro, estamos en un nuevo, en un nuevo proyecto que lo estoy yendo, eh, gracias a Dios bien, y pues estaba ansioso ya por grabar videos, ya, te, ya tenía ganas de grabar un video, ya me hacía falta. Bueno. Grabando con, con, con tremendo, con, hoy con el presidente de los parteros. <laughs> <a ser> <laughs> Dime, a ver, maravilla, pero háblale del concepto de la gente, de lo que tú estás haciendo nuevo, para que la gente sepa. No, pues estamos comenzando un, un digamos, con, con mi propia compañía ya de de barber supply pues como distribución, saben, distribución de, de, de máquinas y todos los productos de que ocupamos a diario en, en la barbería y pues gracias a Dios estoy yendo bien pues ya gracias gracias que sé un poco tengo el conocimiento de lo que es las máquinas pues las reparo las modifico y todo me me está yendo bien por conocimiento es una parte que me está yendo bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo de verdad y suerte y éxito en ese nuevo proyecto. Así que la persona que quieran de allá del PAE, tú estás en, en, en Houston, Houston, Texas. Houston, Houston Tessa, La persona de allá de Houston, Texas, que quieran mercancías buenas y que la Maravilla le ponga su precio cómodo y le, 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 lo, le, le llegue lo último, lo moderno. La Maravilla está activo con eso. Usted no. le tira por Instagram. Ahí ve la maravilla que te tiren por Instagram. Te tiran por Instagram y todo. Si tienen alguna máquina dañada o algo, se la vemos. Y si tiene reparación, pues se la, se la hacemos. Exacto. Y si quiere una máquina nueva, también se la vende. Todos todo los productos. Ese es el flow. Señores, recuerden entrar a vanpalabalbería.com para que mangue su flow, su merch, su outfit. Eh, vanpalabalbería.com. Maravilla, ¿qué tenemos en el día de hoy? No, pues eh, tengo el, lo que es el, el unboxing y digamos el review de, de, de lo que es la máquina JRL. Okay. Es que había muchas personas de lo que es Colombia, República Dominicana, que me habían, me habían tirado al DM, que querían el revisado de, de esta máquina, ya que yo una vez la, la puse en, en Instagram. ¿verdad? Entonces eh, me dijeron que querían el revisado y pues lo vamos a hacer en este día. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a darle, vamos a hacer el review de la JRL. Entonces, este, aquí está la, la JRL. Este, hay cosas que me gustan y cosas que no, como, como, como siempre. ¿verdad? Eh, vamos, a, vamos a empezar con lo primero, con lo, con lo que te gusta. Vamos a empezar con lo bueno primero. Mira, lo primero que me gusta de la máquina es eh, la carga dura cuatro horas. Es una máquina que le dura la wow. carga. Tiene cuatro horas de, de, de durabilidad la batería. Comprobado y, ya, comprobado, comp ya lo comprobaste. Comprobado, comprobado. Yo ya lo comprobé. Ok. Este, me gustó mucho eso. Otra cosa es que ella tiene, de velocidad tiene dos niveles. Entonces, como pueden ver, tiene el primero y luego tiene segundo donde es más. Tú sabes que ah. yo, esa máquina, no había tenido la oportunidad de tocarla y la toqué la semana pasada a una barbería que fui. Eh, la cuestión es que yo pude tocarla, que ellos la tienen y me sorprendí cuando le vi eso en los dos niveles. O sea, no me imaginé que a esta altura de juego una máquina con dos niveles donde yo conocía nada más. que eh, La única máquina que yo conocía con, esa, con ese flow era la Supra de la Andy. Sí, sí, es una máquina, pero tiene dos niveles. Lógicamente, la máquina. Supra es una máquina mucho más potente, ¿verdad? Mucho más potente. Entonces, eh, ¿Cuál es la función? ¿Qué, qué conocimiento tú tienes de, de la función de tener dos niveles en una máquina? Ok, claro. Si tú quieres este, como cortar peso, tú lo pones en, la, en, la, en el primer nivel, porque tú aquí lo cortas eh, más la lento. Cuchilla, la cuchilla no tiene mucha, mucha rapidez y tú puedes cortar lo que es el peso del cabello. Más preciso, más preciso. Más preci Entonces, ya luego, si tú le das el segundo nivel, es ya como para hacer un fade, o para hacer detalle, eh, excelente máquina en eso, en, 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 con esto la con que se el, la botaron ahí con lo de los dos niveles y ahí luego la, la palanca tiene los mismos los los los, los niveles donde tú lo puedes eh, cuando digamos para ir por niveles borrando o sea tiene la palanca con los con los clics que le dicen Ok, oh, como como la como la bibilis como la bibilis como la gama sí eh, ya ya casi todas las máquinas están sacando lo que son los clips en la, en la, en la, en la palanca de los niveles hay un beneficio eh, real en los clips porque por ejemplo te voy a poner yo sé que es una cuestión de costumbre pero en el caso mío cuando yo usé la gama y, y la baby también los clips a mí no es que no, no es que me confunden pero como que a veces eh, el yo hacerlo como a noción, así a simple vista, como con lo hago con la Wal, por lo menos a mí me gusta más, no sé si es cuestión de costumbre, pero tú crees que realmente, bueno, podría ser que sí, que, que sea más factible, más factible, porque si tienes los clips, obviamente la palanca no se va a mover, se va a quedar donde tú quieres. Y otra cosa es que tú sabes, cuando para un principiante, eh, le den el primer clip. Eh, borra, le den el segundo va por nivel, va poco a poco poco a poco, Está, poco, a poco sí. cuando tú sabes ya uno pues que ya tiene eh, eh, un poco de experiencia, ya uno lo, ya solo hace dos veces no no y uno de principiante va poco a poco, entonces para un principiante esta máquina es excelente porque mira mi punto de vista que yo le doy si tú quieres una Magic Clip le das en el primer nivel. Sí. Una máquina buena, pero no muy, muy poderosa. Pero si tú quieres una Senior, tú le das rápido y tienes dos máquinas en uno. Okay. Es lo, el punto de vista que yo le puedo dar. Okay. Pero eh, la cuchilla, en realidad, eh, lo, el punto de los que no me gusta es su cuchilla. A mí tú sabes que la cuchilla que, que es cóncava no me gusta. La, la que trae los canales, también me gusta la semiplana en okay. lo que es en Clipper. Y por lo demás, este todo está... me gusta, este, si tú ves esta parte como de caucho, tiene buen agarre, tiene buen agarre, eh, le queda... Lo, lo que sí me gusta es la parte con la que está construida el portacuchilla. Yo este, se, la, la, se la voy a, a desarmar para que tú, ustedes vean sí. cómo está de bien construida de lo que es la, la área del de, 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 de resorte y del portacuchilla. Pues claro, ahorita va, 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 va a salir feliz porque yo la he estado usando y le, y le de una vez les voy a enseñar a cómo darle mantenimiento a la máquina para que no se les hagan ruidos. No, pero eso como que tú estás dando como... Como demasiado en uno, eso deja para eso, eso pa otro video. Entonces, esto en realidad, yo la cuchilla se la puse hoy porque vamos a hacer review, pero yo en realidad esta cuchilla yo se la cambié el segundo día. Okay. A, mí esta, a mí esta cuchilla no me gustó, yo le monté la de la... ¿Tiene, si tú puedes, súbela a la cámara de arriba para yo verla, a ver de, qué, de a qué tú te refieres. Tú la bajas de nuevo, o sea, en esta cámara aquí de frente, súbela, okay. para yo verla. este si, si pueden ver en esta cámara, este, eh, el, el, la cuchilla esta, como no, 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 no es como la de la wall, no es semiplana. Okay, Pero ya lo, es ok, ya la puedo bajar ya. Lo que sí me gusta es que la, 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 la máquina, el, lo que es el portacuchilla, está bien fabricado de un plástico que es muy resistente. Sí. Lo cual otras máquinas no lo traen. sabe Lo que me gustó es, el portacuchilla trae los dos agujeritos para que se sostenga en, en, en los dos agujeros que traen a los extremos la cuchilla movible. Sí. Entonces, eso, esos dos pines que traen hace ser que ella sea más, más segura a la hora de, de que se mueva. Entonces, okay. además, esta pieza, la JRL, es la mejor pieza construida para la cuchilla movible. Es excelente. A mí, desde que vi esta pieza, me encantó porque Entonces, es una pieza bien fabricada. Entonces, Bien, va, entonces, vamos a supo, pues, vamos, vamos, vamos a volver al principio. Ya tú me dijiste todo lo bueno que te gusta, que casi es todo, todo te gusta de la máquina. Lo único que no te gusta es solamente es la cuchilla. La cuchilla. Sí. Oh. Es lo único que no me gusta de la máquina. Entonces, la cuchilla. Tú, como conocedor de máquina maravilla, podríamos decir que lo único malo de esta máquina es la cuchilla. O sea, todo tú lo ves perfecto, nada más que la cuchilla. La cuchilla es la única que a mí no me gusta, porque a mí me gusta la máquina de la, la cuchilla que sea okay. de, de acero. Sí, eso, eso va, va, va a tener que ver mucho con la preferencia. En el caso, a mí me gustan plana también, pero. La, la cosa es hey, donde yo quiero que tú te hagas este tipo de preguntas. Eh. Si compramos esa máquina y le cambiamos la cuchilla, podríamos decir que tenemos una máquina perfecta, porque entonces yo la voy a comprar. Claro, esta máquina es una que con, mi, con la cuchilla de la Magic Clip, la que es Crunch Technology, es un, es, se ha vuelto mi guasacaca. Mi la, la, ¿La JRL? Sí, la máquina. Pues sí. Esta máquina se ha vuelto una de mis favoritas eh, con la cuchilla de la Wall, con la Cross Technology, porque esta cuchilla a mí en realidad no me gusta. Ok. No me Mire una cosa, eh, yo sé que eso lo, lo podemos hacer en otro video, pero cuando yo fui a la barbería que te dije, me enseñaron la, la, la trimmel de la jtr y me dijeron que eso es el final. ¿La ha podido probar? Sí, yo, yo la he probado y pues, y en realidad ella me gusta pero no no es no es la okay. digamos mi, mi máquina favorita Está bien por lo es... de... está bien lo vamos a dejar eso para hacer un review de, de esa después okay. entonces mira otra cosa eh, maravilla independientemente de todo porque hay que hablar de lo es el gusto tuyo el gusto mío que nos gusta en plana claro. pero tú no entiendes de que realmente con la cuchilla con que viene viene calculado para una tal vez por una función específica no no que okay. no es la que usamos nosotros diría yo no sé ok Tal vez, si la, o sea, no es que no me guste la cuchilla cóncava, sino que del material que está hecha la cuchilla, porque okay. no es cuchilla de acero. Okay. No es de acero, sino que es. Ya es, a, no, es no es acera. Entonces, lo que, lo que no me gusta es su precisión. O sea, de la cuchilla. Es. Cuando tú le pones la cruz y no le, entonces llegas al verdadero flow de la máquina, porque entonces sí es una máquina. ...demasiadamente de precisa tenemos tenemos también que recalcar agregándole porque la, la pude ver la máquina de que tiene su base de carga que es bien importante ya viene con su carga de base aunque noté que la car, la base de la carga eh, la base de que de ponerla a cargar no tiene peso está muy floja la sentí muy floja ...sí, se, se siente bien como de, 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 descartable pero pero no se cae la máquina no la máquina no se cae y si sí tiene si tú sabes la, la jrl vendió estas dos máquinas en combo. En combo, yo la voy a comprar, la voy a comprar. Okay. La vendí en combo, pero a mí este par, solo la, la, la base me carga nomás la máquina grande. Esta máquina no me la carga, yo la tengo oh, que sí. conectar con el cable. Y, Entonces, no sería, ¿Y no sería que te está dando ese error, ese error a ti específicamente? Eh, en lo personal yo nadie le... porque aquí en lo que es en Houston casi a nadie se la he visto. Okay. Lo que es la JRL, entonces por eso no le preguntáis a nadie más de que si Bueno, entonces lo que, lo que la tienen, que lo dejen ahí en los comentarios sí. Si realmente la base viene para cargar solamente el clipper y no el trimmer Que dejen saber ahí Pero yo entiendo que debe de ser para venir a cargar a las dos Porque si viene en combo y es el mismo plug, o sea, el, el, la misma toma de corriente Entiendo que debería de haber, ido, haber venido diseñada específicamente Para cargar a, a, en la misma base, entiendo yo Sí, pero no Solo si la muevo así como, como para sí funciona, pero yo no voy a estar ahí todo el día. Por eso Entonces, te digo, tal vez a ti te está dando ese rol de fábrica, vino con ese rol la, la tuya. Es pero yo mismo. entiendo que seguro está diseñada para, para que cargue la, las dos en la misma base, entiendo yo, sí. supongo yo. Sí, porque solo porque no una. No tiene base. lógica que yo venda una máquina en combo y que, ven, que venga con su cargador y nada más que alguna sola. Sí, claro, es lógico. Sí. Ok. Que, Mira. ¿Y el, ¿Y el material de la máquina, en caso de que se te caiga o algo así, se ve resistente, cómo es, es de plástico, de metal, pesa mucho? ¿Cuál es el peso? Ella tiene un peso como una senior, okay. tiene, un peso, tiene un motor bien grande y yo siento que el material si lo miro como, como ella es de plástico, eh, lo siento como medio débil, que si se te cae, como, lo siento como muy, muy duro. Se te puede que que si se te cae, yo que se, se craquea la, lo que es el plástico. Ok. Esto, esto. Otra cosa, eh, tenemos que recalcar, vuelvo y repitiendo como la vi la máquina, eh, que trae su, su, su pantalla de que dice qué tiempo le queda de carga, si no me equivoco. Sí, claro, tiene, tiene cuántas horas le van quedando y cuando ya le queda una hora, cuando le queda una hora, prende la, 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 la luz esta en, en, en rojo. En rojo. No la, ya no las prende así en... En blanco, sino que en rojo, cuando le queda una hora. 60 ok, otra cosa, cuando tú la pones a cargar, mira una cosa maravilla que hay que recalcar de, esta, de estas máquinas que no sé si realmente vienen con ese sistema, todas o algunas, que en alguna ocasión me lo he preguntado. Cuando tú estás cargando una máquina, y vamos a hablar de este caso. Eh, inmediatamente cargó con, por completa ella corta la, la carga ya no le sigue mandando más no ya no ella automáticamente dejan de cargar dejan de cargar ok sí. en este caso cómo nos podemos dar cuenta qué hace la esa JRL cuando termina de cargar ya oh ya, ya se queda se queda directa la luz cuando está cuando está cargando carga pitelea lo petaña JRL. petaña ok y, y ahí lo, cuando ya está cargada se queda directo bueno ahí lo tienen algo más maravilla que, que se te puede quedar de este review para que no, la, gente sepa. la recomiendo, la recomiendo y para mí esta máquina le doy un, 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 8. un 8. ¿Un 8? Bueno, ahí está. Yo me la voy a comprar, de verdad que me la recomendaron. La voy a comprar así en combo. Porque déjame decirte también que a veces ellas vienen con su cosita de fábrica. Y hay veces que tal vez, por ejemplo, en el caso tuyo, no, como no te gustó la, la, la trimmer, pero yo hablé, otro barbero me dijo que esa trimmer que le gustaba más la trimmer que el clipper. O sea que a veces... Con la, con la configuración de fábrica, a veces que ya vienen. Porque mira, yo compré una Baby list la verde, la de, la de Party Cots. Me imagino que tú sabes cuál es. Sí, sí, la verde, sí. Esa, la 3.000. Oye, y esa máquina yo nunca la tiene ni nada. Y esa máquina de fábrica me vino, que eso es increíble. Yo tenía inclusive dos máquinas, una para los niños y una para los adultos. Y puedo decirte que esa yo la uso para ambos, porque no, no me aruña los niños, ni me aruña los lo, los adultos y me corta Jevísimo con, con, con los adultos También, o sea, que de fábrica vino Que yo no tuve que hacerle nada, eso está Ya tú sabes, filo con filo Sí, sí, a veces vienen así de fábrica Yo, esta máquina me, me gusta Pero tiene su, 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 su contra Y eso es para otro video, ¿me entiendes? Ahorita hablamos del clip. Sí, no, así, claro En realidad, este, la máquina Me encanta su Cómo está fabricada, más que todo El porta como te digo La vida de la máquina en las corles Está ahí, está ahí, en el portacuchilla. Ok. Y es la máquina más silenciosa, es más silenciosa todavía que la gama, que la, wow. que la, que la gama de esta máquina. O sea que ahora mismo está dentro de una de las más silenciosas, la JRM. La JRL la máquina más silenciosa. Bueno, eh, la JRL va a tener que contactarte contigo para que te manden un par de vainitas de regalitos porque le diste una payola heavy y ahí. Sí, sí. La Maravilla la está recomendando 100%. Bueno, señores, eh, Maravilla, muchísimas gracias por este review. De verdad que sí. Vamos a seguir haciendo más programas con La Maravilla. Así que estén atentos, señores. La Maravilla y yo estábamos medio desconectados juntos porque eh, no estamos coordinándonos con los horarios. Allá son dos horas antes donde él está en Texas. Imagínese que aquí donde yo estoy ahora mismo son las 1 y 15 y, en tu, y allá donde, ¿qué hora es ahora mismo? Como las 10, las 11. La to, las 11. Entonces eh, hay un poquito de, de incomodidad para grabar y también los horarios de él y los míos con los trabajos varían en algunas ocasiones. Sí, sí. Pero vamos a tratar de hacer lo posible de seguir llevando este cemento de Maquilandia gracias a la maravilla Barber. Tengo su Instagram aquí en su pantalla. Sígalo. Cualquier preguntita, cualquier cosa que usted le quiera dejar saber a la maravilla, usted le tira ahí y él le va a responder. Así que... Claro, claro que sí. Ese es el flow. Bueno, maravilla, si quiere decir algo, no sé, ya para finalizar o despedirte. Siga, sigan apoyando a la, la barbería que ven que... Está ah, bueno la, 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 la camisita, la gorrita y todos los productos de Tremendo. Eh, están buenos, sigan apoyándolos y, y gracias por todo el apoyo que los han dado hasta hoy en día. Amén, ese es el flow. Señores, recuerden suscribirse, darle like y mandarle este video a un colega barbero. Gracias a ustedes. Un programa más aquí de su programa Tremendo Valor el Show con Maquilandia, con la maravilla Barber. Ese es el flow.